pues seguimos aquí recabando la información de la gente que quiere dar su opinión, y muchos de ellos afortunadamente son buenos ciudadanos que se informan. Te vamos a mostrar un poquito de lo que se está viviendo ahorita al final de una larga jornada donde la gente sigue con mucho entusiasmo. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, yo soy Pedro Lara Navarrete. En primer lugar, quiero conocer a Jacobo porque nunca sale a cuadro. Bueno, si es posible. Por otra parte, de verdad es tremendamente agradable, grandioso, tener a gentes como ustedes en las redes. De verdad es maravilloso porque simple y sencillamente nos dicen la verdad de lo que pasa, ¿sí? Y no como esta bola de haraganes que tenemos aquí. Yo nada más quiero hacer una reflexión. ¿Cuánto nos está costando todo este aparato de seguridad para defender a una bola de tontos? No quiero decir más explícito, pero para defender a una bola de tontos que no saben ni qué onda, ya, por favor. Creo que lo que tiene que hacer a quien le corresponde es correr a este señor de la mejor manera, pero correrlo de acá. Ya no es posible seguirlo manteniendo, seguir gastando un dineral en este aparato de seguridad, ¿sí? Por favor. Y Jacobo, por favor, sal a cuadro un día. Gracias. Muchísimas gracias, qué amable. ¿Nos regalas tu opinión, si eres tan amable? No, claro, sí, mi opinión es que estamos todos aquí, los que apoyamos al presidente, y tenemos de alguna manera que hacer que es lo más posible. Ahí están viendo, miren, están viendo ahí ahora toda la gente. Ahorita ya hay poquitos, pero ya habíamos muchos más, ustedes lo vieron. Gracias a las benditas redes sociales que nos están apoyando, y les agradecemos a ustedes que están saliendo adelante por todo y por a todos, ¿sí? Y ahorita queremos que de alguna manera que esa gente se entienda. No los vamos a hacer entender ni nos van a hacer entender, todo lo contrario. Así que gracias a ustedes, aquí estamos y seguiremos luchando por y para todos. Gracias, qué amable. Bueno, Jacobo, aquí te estamos haciendo un resumen acerca. Sí. Ah, usted, ¿nos podría repetir su opinión? Nos reportaron que no se escuchaba y sus palabras fueron tan valiosas que requerimos que nos las repita, si es tan amable. Estaba yo diciendo que Gilbertona, ¿dónde está? Él es el líder de ahí, debería de estar. Quería ver al tigre, el tigre ya se presentó. Y la Gilbertona no está, le dio miedo, le dio diarrea antes de venir y enfrentarse al tigre. Un saludo para don Jacobo, un saludo para el doctor Jarrascosa y todos los que participan en este gran noticiero que nos da y que nos da la verdad a conocer. Un saludo para todos ellos, aquí estamos nosotros apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Muchísimas gracias, buenas tardes. Pues bueno, Jacobo, como puedes ver, hay mucha gente que nos escucha afortunadamente y que bueno, están verdaderamente conscientes de que el trabajo que ha venido haciendo el presidente no es un trabajo mediocre, sino al contrario, verdaderamente estamos despertando como pueblo. Y pues el gran apoyo que tiene el presidente es innegable, o sea, podrán querernos correr con explosivos y con todo lo que estaban haciendo, pero no lo van a conseguir, Jacobo. Después de una jornada larga que comenzó la marcha en el Ángel de la Independencia, desde las 4 de la tarde, no se pasan de las 7 de la noche, y sin embargo, ve, la gente todavía tiene energía porque está consciente de que quiere. Vamos a acercarnos hacia otro grupo de personas que están muy animadas, precisamente apoyando al presidente. ¿Nos puede mostrar su cartulina, si es tan amable? Aquí están una de las mantas. Andrés, escucha, el pueblo está en la lucha. Andrés, escucha, el pueblo está en la lucha. No solo eso, ahorita son pocas pancartas porque te decía, intentaron. No estás solo, 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 no estás solo. Obrador, amigo, el pueblo está contigo. 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 Como puedes ver, aquí estamos con la gente consciente. Quieren enviarle un saludo a Noticieros en Redes, que todo el tiempo está apoyando precisamente
Exactamente, una opinión nos quiere vertir para Noticiero en Redes. Todos ustedes. ¡Que vaya el que chingue a su madre! ¡De parte del pueblo! ¡No queremos mantenido! Todo nuestro apoyo. Todo nuestro apoyo, respeto y admiración para nuestro señor presidente López Obrador, el mejor presidente, el mejor líder en el peor momento. Ok, una porra para el peje. Una porra para el peje. Uno, dos, tres. Chiquitibum a la bimbomba. Chiquitibum a la bimbomba. A la vivo, a la bao, a la bimbomba. Obrador, Obrador, presidente, presidente. Como puedes ver, se pelean la palabra porque todos quieren apoyar al presidente. Esperanza de la gente, Obrador, saliente. Esperanza de la gente, Obrador. Esperanza de la gente, Obrador, valiente. Esperanza de la gente. Como puedes ver, Jacobo, bueno, el pueblo se levanta. Para que sepan, se levanta, Obrador, aguanta, el pueblo 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 se levanta, a huevo. Bueno, aquí pues sí sabemos levantarnos, no sabemos estar de cuatro como esos pendejos. Hola, los miserables, se les acabó la vitacilina de tanta rosadura que les dieron a los culeros. La gente con la gente con honor está con Obrador. 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 Pues como puedes ver, Jacobo, las casitas no votan, los que votamos somos el pueblo. Allá está lleno de casitas, aquí está lleno de personas. ¿Y la Gilbertona dónde está? Está chupándose la Calderón, su jacuzzi. Está durmiendo. Este es un México real, este es un México real, es lo que estamos viendo. Vamos por la realeza, vamos por un México más chido. Confunde la paciencia. Este es el pueblo de México. No es fingido, es natural. No es impuesto, es electo. Y el pueblo está con el actual presidente porque está demostrando que tiene capacidad para gobernar y para servir. Andrés no se va a reelegir, lo va a reelegir el pueblo. El pueblo lo va a reelegir. ¿Qué presume Gilberto Lozano si la FEMSA da sueldos de miserables con sus pinches tiendas? No tiene ningún sentido de mejorar al país ni para su pinche empresa que es el Oxxo y la FEMSA. Bueno, pues, como puedes ver, Jacobo. Les voy a leer lo que dice mi cartel. Los ideales permanentes de la revolución es la libertad, es la democracia y justicia social. El individuo estructura su conducta en el grupo, los grupos en la sociedad y la sociedad en la nación. ¡Viva López Obrador y viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Al presidente, el pueblo consciente apoya al presidente, el pueblo consciente apoya al presidente, el pueblo consciente apoya al presidente. Pues como puedes ver, Jacobo, viva la primera dama de México. ¡Viva! Pues como puedes ver, Jacobo, no solamente la gente con más experiencia, sino también la gente joven se une a la conciencia de saber que la gestión del actual presidente no quiere. El presidente se preocupa porque la prensa no saca notas buenas de él, pero pues tiene a todo el pueblo, ya no necesita
noticia. Nosotros buscamos las noticias en las redes. Pues te invitamos a que nos sigas por Noticiero en Redes, sí, todas las mañanas. Desde las 6 de la mañana transmitimos la mañanera y transmitimos después opiniones tan valiosas como las de ustedes. Y posteriormente en la tarde también damos toda la información que se requiere. Les invitamos. El presidente no necesita prensa. Nosotros somos los que difundimos la verdad. Ahora ustedes son tradicionales. Ahora ustedes son tradicionales y ya no. Ya no haya la prensa. Los tiempos cambian. Ya cambió. Ok, les agradecemos muchísimo, de verdad. Entonces, Jacobo, como puedes ver, no solamente la gente de experiencia, la gente mayor, quien ha vivido en la presente... ¿Perdón? ¿De qué medio eres? De Noticiero en Redes. Ah, un saludo para Jacobo. Adelante, por favor, envíeselo, lo está viendo. Jacobo, todos los días te veo a ti en la televisión, te admiro a ti porque eres decente y cada quien estamos en nuestra posición, pero tú le peleas, cabrón, con el doctor Carrascosa y tus invitados, el chavo de Tamaulipas que dice... José Álvarez, ¿cómo dice su grito? ¡Que vivan los éxitos! Que siga el cabrón gritándole. Y doña Leti, esa es una señorona. Doña Leti, mándeles una porra a los de frena desde aquí, que chinguen a su madre. Pues voy a aprovechar tu espacio para decir que me da gusto ver que el pueblo efectivamente ya está tomando conciencia del poder que tiene, está tomando verdaderamente la batuta del derecho que tenía constitucionalmente, y me da gusto de verdad ver que la gente ya se une y canta bajo un mismo himno y para declarar y reclamar las injusticias que vive o vivió a manos de gobierno. Por eso yo apoyo al presidente, porque hasta este momento es el único que ha visto de verdad por el pueblo y nos trata con amor, con respeto y con decencia, y sobre todo con los mismos valores con que no nos trataron los gobiernos anteriores. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias Nacho, a Noticiero en Redes, de Jacobo en la mañana, desde las 7 de la mañana está trabajando. Y qué bueno que el pueblo le está dando prioridad a sacar esta basura, de frena, que solamente están estorbando aquí, ¿sí? Hoy era el día que llegaban nuestros hermanos de Ayotzinapan, estuvieron estorbando, obstruyendo un lugar tan importante para nuestros hermanos de Ayotzinapan, de Chiapas, ¿sí? Bueno, pero estoy muy agradecido porque la gente está con... Estamos unidos. Muchísimas gracias. Y nosotros, nadie nos trae, venimos por convicción propia y por nuestros medios. Nosotros no nos traen, no venimos por un refresco, por una torta con gorgojo, no. Nosotros venimos por sí mismos, por amor a México. Y dijo el señor presidente que amor con amor se paga. Así es, muchísimas gracias, señor. Entonces, pues bueno, como puedes ver, Jacobo, tanto personas, te decía, de experiencia, que han vivido pues toda la historia, y como tanto jóvenes, es muy agradable ver cómo también jóvenes están en la conciencia de poder no solamente dignificar, sino darse cuenta, siendo tan jóvenes, y que muchas veces es muy fácil jalarlos con información errónea, están verdaderamente aquí pues apoyando la gestión del presidente. Entonces, como puedes ver, bueno, el Zócalo ya está casi vacío, la plancha, después de casi 4 horas de que empezó esta jornada. Y pues haciendo una recapitulación, Jacobo, sí te decía, cada contingente se fue deteniendo para poder externar su sentimiento hacia este nanoplantón, una manifestación sin manifestantes allá adentro, y un plantón más que con casas de campaña que parecen mágicas porque se mueven con facilidad, y las que no porque están atoradas con ladrillos. Entonces, pues, verdaderamente es muy dignificante, es muy revivificante darnos cuenta, Jacobo, cómo la gente, cada vez después de que caminó tanto, aún tiene la energía para apoyar a nuestro presidente, para apoyar lo que está haciendo nuestro presidente. Y bueno, aquí nos encontramos con la grata sorpresa que muchas personas de las que están aquí escuchan Noticiero en Redes. Y pues con esto cerraríamos el día de hoy, Jacobo, ya la gente se está dispersando. Procedemos a la gente, está verdaderamente indignada con este plantón. Creen que se está gastando demasiado el erario, y bueno, nunca se
no se han dado cuenta, ¿sí? Dijeron que no tenían libertad, libertad de que se les dio la libertad de estar ocupando aquí parte de la plancha del Zócalo. Entonces no sé la verdad de qué hablan, ahora sí, te decía hace unos momentos, no es posible que no les dé vergüenza estar frente a donde estuvieron los padres que tan dignamente vinieron a buscar una solución o justicia para sus hijos, y que estos señores que se enriquecían y que eran favorecidos por esos asesinos que fueron los responsables de que estos jóvenes desaparecieran, verdaderamente no tienen ni siquiera vergüenza. Yo creo que habría que montar una mesita donde pongamos donaciones para Frena, y lo que vamos a solicitar es vergüenza, es que tengan un poquito de dignidad, de memoria histórica, y que verdaderamente actúen coherentemente. Si quieren a México, entonces que nos sigan apoyando. Para estar golpeteando y tratando de dividir, tan sin sentido esto. Efectivamente no encontramos al señor Lozano por ningún lado, ya lo hemos buscado desde que llegamos, y no, pues aparte de que no se acercan, bueno, pues nadie sabe darnos razón de... Y esto sería pues todo por hoy, como pudiste ver. Afortunadamente hay mucha gente que escucha Noticiero en Redes y lo van a seguir escuchando, Jacobo. Buenas noches por mi parte, esto fue todo para Noticiero en Redes. Los invitamos a que nos acompañen el próximo 1 de octubre en una transmisión especial del Noticiero en Redes desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un día histórico fundamental, porque los ministros van a debatir si la consulta para enjuiciar a los expresidentes va o no va. ¿Usted qué opina? Los esperamos el próximo 1 de octubre aquí en el Noticiero en Redes. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en Redes. Honestamente, te informamos.